Claro, pidiendo por Jonathan, porque acá bien los chicos te van a decir, es un chico que sale a la mañana de mi casa, va a trabajar, y el lunes 10, él vino por su mano, supuestamente, acá en la 25 de mayo, y un coche le sale de contramano y se lo lleva puesto. Así que no le dio mucha elección elegir a él, y bueno, terminó así como terminó, porque la verdad, así como lo dejaron tirado, no sé, como que si fuese la vida de uno, no importara. Lo que pudimos saber, lo que nos contaba Jorge hace un rato, el suegro de su hijo, es que el colectivero dio testimonio, también una mujer que se bajó del colectivo, y dicen que este hombre, una vez que lo atropella, paró la camioneta a unos metros y después se dio la fuga, es decir, sí, hizo abandono de persona. ¿Eso es lo que están reclamando ustedes? Sí, él fue a declarar y dijo que a media cuadra, no sé cuánto, para el hombre este de la camioneta y mira hacia atrás, mira su camioneta y bueno, se sube y dice, sí, se va. Así como si nada, se fue. Y no sabemos, porque no, hasta hoy ya pasaron 10 días y no sabemos nada. A ver, acá Paula está el abogado, sí, que se hizo cargo en estas horas. Queremos saber si el doctor tuvo acceso al expediente. En principio está caratulado como homicidio culposo el caso. No, recién hoy tomo conocimiento de la causa, si me habían comunicado por teléfono, pero ya hemos tenido en mano algunos soportes técnicos de algunos videos donde claramente se ve la camioneta, se ve parte del dominio que seguramente en el término de hoy ya se va a clarificar cuál es el dominio. Por lo tanto, si ya esta persona ha tenido varios días para razonar, tomar conciencia de lo sucedido, si no lo hizo, lamentablemente creo que el viernes, ya cuando presente las pruebas en la fiscalía, seguramente ya tendremos noticias en forma. Es decir, por el centro de monitoreo del almirante Brown se puede dar con el derrotero que tuvo la camioneta después, que entró al barrio de Ministro Rivadavia, se fue, es una camioneta Parnell blanca, pero no se podía ver con claridad la chapa patente del auto. Exacto, lo que pasa es que son varias. Primero se miraron dos o tres, pero lo que pasa es que ya el barrio, conmovido, ya ha aportado algunos elementos, han ofrecido cámaras. Por lo tanto, el monitoreo ya viene desde casi 5 kilómetros atrás, desde el lugar del hecho hasta 5 kilómetros después. O sea que hay un seguimiento, y en seguimiento en todos se ve parte de la camioneta. O sea que yo creo que es inminente el hecho de que se pueda conseguir el dominio. Ya prácticamente está. ¿Las circunstancias del accidente están claras o todavía hay que investigar? No, simplemente la persona, por lo que se ve en los videos, quiso pasarlo en dos o tres oportunidades, estaba aparentemente apurado. A un colectivo. Y cuando lo pasa, se encuentra con este chico que venía, con Jonathan, que venía por su mano. Venía prolijo, no venía en gran velocidad. Y sin embargo, bueno, se ve que derrapó, no se dio cuenta, no lo vio, porque salió de forma introspectiva detrás del colectivo. Sí. Eso ocasionó que lo arrollara directamente. Pero lo peor del caso no es que simplemente lo arrollara, puede haber sido hasta un accidente, por X motivos, pero el hecho de haber visto que estaba en el piso, sin saber si estaba con vida o no, claro, eso es lo que agrava la situación. ¿Eso, ¿sí?, penalmente es la actitud de abandono de persona o no sé la figura cuál es? Sí, si bien el abandono de persona es una cuestión muy controvertida, porque cuando hay gente y demás se dice que no hay abandono de persona y demás, pero lo que en estos casos sí, es un abandono de persona, porque pudo haberlo socorrido él mismo con el vehículo y no lo hizo, por lo tanto lo dejó abandonado, hizo un principio.